En la cola del aire, que es un libro sobre la naturaleza y la vida. Por supuesto que hay mucha magia, pero no es solo la magia de mi poesía, sino es la magia de mi infancia, la magia de todo lo que me rodeaba en aquel momento. Y siendo mi primer libro de versos, premiado, publicado, pienso que sí, que es un libro mágico, y que es un regalo que yo quise hacer desde mi infancia a todos los demás niños. Detrás de la casa materna, al frente el hechizo de la majestad, convocando sueños y esperanzas. Tan de tantos se han que hablaron de quebrantos, de algunas historias que acabaron mal. Vuelve y considera sus encantos, concluye que nada le puede pasar. Pienso que promotora cultural es la primera función que he realizado porque desde niña me gustaba leerles, contarles historias a los demás. Pienso que eso lo hacía instintivamente, pero era más bien una labor de promotor cultural, y por supuesto que escritora es lo que condiciona el resto de las cosas. Ser poeta, ser escritor, es lo fundamental en mi vida realmente. La mujer de Pinocho lo abandonó. Él se puso como loco. Parado ante el espejo, lloraba espesas lágrimas de aserrín. Al cabo de los días, se decidió y esperanzado fue a ver a un carpintero para que le serruchara la nariz. Pero su mujer no volvió. Ella lo había abandonado por mentiroso, no por narizón. Alguien dijo que no vemos el mundo como es, sino vemos el mundo como somos. Y eso también ha contribuido a que mi literatura siempre trate de ver el lado amable de las cosas, el lado bello de las cosas. Eso sin dejar de ver, sin dejar de poner el dedo en la llaga, que también es importante, sin dejar de ver el lado oscuro de las cosas, porque ya sea en la literatura para niños, ya sea en la literatura en general que uno escriba, no debemos vivir tampoco en una torre de marfil ni ocultar nuestra realidad, nuestro entorno, pero sí tratar de hacerlo con la mayor amabilidad posible y siempre disfrutando lo que hago. Ejes temáticos hay varios, porque pienso que el amor a la vida, a la patria, a la naturaleza, son cosas que están implícitas también en mi manera de ver el mundo, y por supuesto que es algo que yo trato de darle a los demás. Pero siempre tratando de esta manera que te digo. No, hay momentos tristes, hay momentos fuertes, hay momentos también maravillosos, y tratar de recoger eso. El pulso de la vida, cogerle el pulso a la vida y desde la manera mejor posible hacer que los demás sientan ese latido, creo que es la función del escritor. Fabulaciones de Guayacón, de Ana Teresa Guillemí, es la inserción sin batiscafo en las llanuras abisales de un genio del arte naif, cuya imaginería fabular se tramonta aquí de sus obras pictóricas a palabras que, de tan vívidas e íntimas, parecen pintar sus pulsiones, percepciones, ritos, lapsus, tremolinas, pasiones, amores. Sobre todo lo último, porque cuanto más se traduce en estas viñetas es el amor de Guayacón a la vida.
a vivir, a los protagonistas de dicha existencia, esos seres humanos tan diversos e iguales, a quienes el Creador hace esencia de su ser y con quienes comparte cada día, desde un trago hasta extensos diálogos, sin distingos sociales, ante bien a ras de barrio. Fabulaciones de Guayacón no es simplemente un libro, es testimonio que recogí durante muchos años sobre Guaya, y lo que traté de dar fue otra dimensión del artista, la dimensión humana de este hombre, que además de ser un gran artista, es un gran ser humano y tiene esos chispazos de genialidad. A través de esas pequeñas viñetas traté de recoger ese otro hombre que está y que es parte, que es el todo que conforma a Julián Espinosa Guayacón. Estoy bordando una estrella y me sale despuntada. Ya sé quién tiene la culpa. Es la bruja desdentada, con tremendo mal aspecto, que me hace la trastada. Ana murió un sonetazo, como el famoso poema de Nicolás Guillén. Es un texto lírico, esencialmente son sonetos y décimas, pero lo recorre, no es un cuaderno serio, realmente serio, es un cuaderno lírico, pero que trato de ver las cosas en algunos momentos un poco más jocoso, en otros momentos un poco más serio, pero tratando a través de la poesía de dar otra arista de la realidad y otra arista de mi propio yo. Indiscutiblemente, la creación femenina no es que sea más fácil o más difícil que la creación en general, pero sí es más compleja. Y se complejiza por muchas razones, en algunos casos por los jurados, por los editores, no tanto como por el público en general. Pero sí, indiscutiblemente, que a la mujer imponer el talento, imponer su obra, siempre ha costado un poquito más de trabajo que en el caso de la literatura de los hombres. Pero el Club de Poetisas responde precisamente a esto, lograr el empoderamiento femenino, el empoderamiento de la mujer creadora, reunirnos. Sin ser un grupo feminista, es un grupo de creación donde también incluimos hombres creadores. Es un grupo para que la mujer se sienta reflejada y de alguna manera podamos también promocionar su obra, lo que están haciendo en estos momentos. El Club de Poetisas es un espacio que mantengo desde el año 90 y pico. Es un espacio para todos los que amen la poesía en nuestra ciudad. Siempre vale la pena continuar hilvanando historias, ya sea en la cola del aire, ya sea estas historias de Fernandina que estoy escribiendo ahora mismo, que tienen mucho que ver también con Cienfuegos, que me tienen muy entusiasmada. Estoy terminando la segunda parte de un libro entretenido. Ahora que tengo un nieto, pues me ha inspirado a continuar esa parte en el mundo de los niños. Y bueno, ansiando poder interactuar en cualquier momento de nuevo con nuestro público, con nuestros niños que amo tanto y que me retroalimentan para poder continuar escribiendo. Siempre encontramos alguna forma para trabajar, para continuar haciendo lo que nos gusta y haciéndolo de la mejor manera posible y para todos ellos. Thank you.
paz en la casa materna, al frente el hechizo de la majestad, convocando sueños y esperanzas. Tan de tantos, y aunque hablaron de quebrantos, de algunas historias que acabaron mal, vuelve y considera sus encantos.